Hello. 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 Hi, how are you? I'm great. Excellent. Ajá, Mari. ¿Qué le pasó? No, me dijeron, no se preocupe. That's important. Very good, I'm you're here. Pero se le extrañó mucho. Ay, sí. Y es una clase muy importante. Muy importante. Claro, es que, perdóneme, pero es que todas las clases, compañerita. I know. No la terminé de ver porque hasta ahorita a las 7 empecé a verla Sí. y Me dejó sola en los partners. Imagínese si ahí estaba Damaria ayer crying. ay. Lo siento. Hoy le vamos a sacar el jugo a la Miss Excelente. Damar. Mire que estoy leyendo que me escribió. Ups, perdón, pero es que no hace mucho regresé, entonces estaba así como que todavía en. Ay, sí, Big Bang. Yo lo siento, me siento como mis estudiantes cuando me mandan toda la letanía. Yo, ay, no, yo no quiero ser así, pero lo siento. Fue un día difícil, pasé todo el día y ya salí bien noche. Gracias a Dios logré hacerme todos los exámenes. Eso es importante, Mari. Very good. Está bien. La disculpamos, pero ya no mal. No, ya no. Yo sé que ya no puedo, ¿verdad? Sí, ya no. Pero ya casi vamos terminando y después tienen como un break por ahí. Entonces, pues es bueno también para que descansen y se pongan ahí con su familia y todo. All right, very good. Pero qué bueno, que me alegra tenerla aquí. También a Mari, a Marisol, very nice. Jenny. Obviamente, Damari, Adita también se nos fue ayer. ¿Qué le pasó a Adita? ¿De cuánto es el break? ¿Mande? El tiempo que dan, ¿de cuánto Ya se es? me va a volver. Fíjese que depende, Damari, depende Dame mis libros, por favor. qué tan rápido, digamos, se manden los documentos a la academia para que ellos los revisen, los archiven, digamos, o los pongan juntos para luego enviarlo a INSAFOR. Entonces, a veces se logra descansar una semana, a veces un poquitito más, pero tratamos de que no sea mucho, o sea, que sí, por lo menos se descanse un par de días, pero que sea continuo, ¿verdad? Para que no se enfríen, para que no se les olvide, para que no pierdan también la rutina, porque de repente también se vuelve como la rutina, ¿verdad? De estar en clase y tal cual. Entonces, sí, pero más o menos creería yo, Damari. Bueno, estoy como pecando de decir algo, pero quizás una semana. Okay. Very good. Yes. Hi, Roxy. Evening, Miss. Good A evening. todas, Misses. Good evening, Miss. Mire qué galán que hoy le ganamos a Charlie todas. Al fin. Yeah, very nice. Y él siempre está como antes, ¿verdad? Súper bien. Yo me acuerdo el primer Sí. día fue el primerito que me encontré. Y eso que me uní como 15 antes, ya estaba. Very good. Ajá, Adita, ¿se durmió? Cuénteme la verdad, Adita. Gracias. No estaban los lapiceros ahí. Adita tiene apagado su micrófono. No le escucho. Me dormí, mis. ¿Verdad? Yo lo sospechaba. Por el lapicero y el lápiz que estaba ahí por. Estoy bien entapiada. ¿En No sé. serio? Sí, pero es que Por mi casa cayó ha una. llovido mucho, entonces no sé si también por Sí. la suya y tal vez Mira. esa es la oportunidad. Sí, en el trabajo me agarró a mí la lluvia. Sí. Es que hoy llovió fuerte, ¿verdad? No, calle, es terrible. Pero bueno, está en Uber, me vine, fíjese. Imagínese, sí. Aquello. Okay. Me está llamando María José. ¿Qué hago? ¿La está llamando María José? Ah, no sé. Me estaba llamando, me estaba despertando. Ah, mire. Very good. Es que yo Charlie le entró dije que me tarde, iba. Good Charlie. evening. Charlie. Ajá, y Laurita. Fue por mi culpa. Sí, mis, pero aquí estoy ya.
Ok, Adita, me alegra tenerla aquí en clase. Voy a traer el libro. Está bien, Adita, vaya, no se preocupe. A ver, Charlie, ¿qué le pasó, Charlie? Porque entró 2 minutos tarde, Charlie. ¿Usted sabe lo que implica tener una niña y ponerse a ver con ella las caricaturas? Cuando uno viene a sentir, está bien clavado uno ahí. Ah, viendo, claro. Y ellos se van y uno queda viendo la tele. Eso me puso. No, sí. Está bien, no se preocupe. Very good. All right, girls and Charlie, very good. So welcome to another class. Solo recordarles que esta es la clase ya 15. Nos faltan nada más 5 clasecitas. Ya no es nada. Ya estuvieron aquí 15 días, ¿verdad? Así es que animarles para que continuemos los 5 días que faltan. Miren que llevo varias que van invictas, ¿verdad? Así es que, e invictos también, Charlie. Así es que, pues sigamos así, ¿verdad? Para que pues nada, no tengamos mayor dificultad para iniciar el siguiente módulo, que esperemos que continúe rápido, ¿verdad? Para seguir, all right? No le oigo. Okay, let's see, guys. We're gonna wait. Vamos a tomar asistencia en un par de minutitos para esperar a los demás compañeros y compañeras. Mientras, vamos a hacer el repaso de todas las noches, ¿verdad? Así es que, Laurita. Laura, vamos a hacer de caso, Laurita, ¿me escucha bien, Laurita? ¿Sí? Es que le escucho como, no sé si en mi internet o qué. ¿Me escucha cortado? ¿Me escucha lejos? ¿O de todo? No, como así. Como en robot. No sé. ¿Las demás me escuchan bien? Ajá. Laurita, será su inter, porque las compañeritas me reportan que sí me escuchan como bien. El audífono, tal vez. Laurita, quítese el audífono. Creo que es el inter. She's frozen. I think it's her internet connection. Yeah. Ok, no se preocupe. A ver. Roxana, hoy voy a elegir a Roxana. A ver, Roxana. Fíjese que a mí, no sé qué me pasó ahora, pero se me ha olvidado todo, ¿verdad? Si es que yo no puedo hacer el repaso que nos toca esta noche, porque no sé, se me olvidó, me dormí, se me olvidó todo. Entonces, Roxy, usted me va a ayudar para contarle a la compañerita Maribel y a Adita qué vimos ayer, porque a mí, de verdad, le digo que no sé. I have no idea. En español. Hagamos un tutti frutti, un poquito de inglés, un poquito de español. A ver, Roxana, a ver cómo nos va. Intentémoslo. When ¿cómo? Sí. When usually. En auros, en at, in, on, estoy pensando en español. en la forma de at, cuando son horas, Okay, Roxy, no se preocupe, no, that's okay, tranquila. A ver, intentémoslo con Jenny. Yo sé, Jenny, así, ella dice así, yo, teacher, yo sí me acuerdo de todo. Very good. No. A ver, Jenny, entonces, yo estoy a cero, se me ha olvidado todo. Adilio, no sé qué me pasó. Después de Jenny va usted, Adilio, así que póngate, ¿verdad? Porque usted le va a apoyar a la señorita Jenny para contarle a Adita qué vimos ayer. Porque a mí se me olvidó en el sueño todo. All right, very good. Ajá, Jenny. In me, I don't remember. Oh, come on, Jenny, no, don't say that. I know you don't remember everything.
Okay, no, I remember that that yesterday class we talked about WH used for the time, this for the question, and okay. And see the preposition at, on, and in. Thank you. Yes. But use usually is at, the preposition is for time of the day. Okay. On use for the for day and date. Okay. And in use for month, years, and season. Okay. Right. That's very good. Very nice. Me gusta, me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver. Adilio, ¿qué le faltó a Miss Jenny contarnos ahí? A ver, aparte de lo que ella dijo, ¿qué más se recuerda usted que vimos ayer sobre the prepositions of time? Lo dijo todo, Miss. Oh, my goodness. All right, very good. Okay, very good. Okay, veamos entonces. Yo ya creo que ya me empecé a recordar un poquito por ahí. Thank you, Jenny. Thank you, Dilio. A ver, Bea también me dejó solita ayer. No solita, ¿verdad? Porque teníamos las 17 compañeritas y compañeritos, pero se le extrañó mucho ayer, Bea. Gracias, perdón. No se preocupe, pero no lo vuelva a hacer, bye. Vaya, pues, está bien. All right, very good, thank you. All right, so yesterday, hi Chiqui, hi Frank, perdón que no había saludado. Jazz, hello. María José, Ed, hello. Michelle, Aneri, Lorena. Very good, okay. Hi, good evening. Good evening, miren que a mí me parece raro que yo le hago así, hola, y no se ve mi mano, me siento vampire. Pero es por el perdón, es por el fondo. Ayer estaba enseñándole, ayudándola a Ede un ratito después de la clase. Yo le decía, my pen. Y yo lo tenía aquí, no se veía. Yo así como, ¿qué está? ¿Dónde está mi lapicero? It was so funny. Perdón, ese es el comercial de ahorita. Okay, so, entonces vimos three prepositions. Ya ve, three prepositions, in, on, at. Okay, now, when we talk about in, vamos a ir, ayer yo también se lo comentaba a Ede, all right, y lo podemos ver así todos, también se lo comenté a Yasmín el viernes pasado. Imaginémonos que es una pirámide invertida, ¿ok? Entonces, lo más amplio va arriba, luego lo de en medio, que es un poco más angosto, y luego la puntita de la pirámide va hacia abajo. In es ancho, ¿verdad? Porque se dice in, usamos in cuando hablamos de años. In 1991, in 1978, in 2020, es un año, es amplio, ¿verdad? Es como mucho, all right? Siempre dentro del in vamos a ocupar los meses, in February, in December, in September, all right? Que también es amplio, caben 30 días dentro de ese mes. Hablamos de décadas. Usted dice, en los ochentas. No, ustedes no hablan de los ochentas, de los noventas quizás. Yo hablo de los ochentas. All right? So we say, in the 1990s, in the 1980s. Entonces, dentro de in, la pirámide, lo más amplio de la pirámide, hablamos de years, decades, months of the year, like January, February, March, and seasons, summer, winter, fall. All right, también hablamos de in the morning, in the afternoon, and in the evening. All right, luego nos vamos al on, que vamos un poquito más delgado, más cerrada la pirámide, y decimos on days of the week, on Monday, on Saturday, on Friday, on Wednesday. Okay, cuando hablamos de fechas específicas, on June 29th. All right, on Teacher's Day, son fechas que no se mueven, all right, entonces siempre va a ser on Teacher's Day, we celebrate it in the school, all right, or on Christmas Day, on Valentine's Day, son fechas que no se mueven, all right, son fechas exactas, on, all right, si usted dice también, teacher, I have a meeting on Wednesday morning, ok, entonces ya no es solo el miércoles, sino que es el miércoles en la mañana. You say on Wednesday morning, ok. Y luego la puntita de la pirámide es at, cuando hablamos de horas específicas. Por ejemplo,
You say, I have an English class at 8 o'clock. At 8 o'clock. No decimos in 8 o'clock, no decimos on 8 o'clock. Okay? Cuando usted dice midday, midnight, all right? Noon, también son horas específicas, porque si yo le digo, fíjense que yo me duermo at midnight, saben que me duermo a las 12 de la noche. All right, midnight significa 12 de la noche. Medianoche. Específica, medianoche, exacto. Si yo les digo, usted me dice, ah, Frank has lunch at noon. Ah, ok, entonces yo sé que Frank almuerza a las 12 del mediodía, no de la medianoche, ¿verdad? At noon, all right, so at midnight. Ah, entonces son horas noon también específicas, a pesar de que no estoy diciendo at 1 o'clock, at 2 o'clock, at 11:30, all right, pero sí yo sé que midnight, midday, noon son horas específicas. Cuando usted dice at sunrise, es cuando se levanta el sol. Por lo general andamos, no sé, 5:30, 6 de la mañana, about that. Entonces también es como una hora bien específica, all right. Igual cuando se oculta el sol o cuando es la puesta del sol, se dice at sunset, ¿ok? Entonces para esos momentos más específicos usamos at. Okay, so eso viéndolo como de gran forma, digamos. Pero sí, a mí me funciona verlo como la pirámide es in, lo más ancho es in, luego es on, all right, y por último sería at. Remember, these are prepositions of time. Okay, hago énfasis en eso porque quiero ver. No sé si ya mañana, sí, mañana, de hecho, mañana nos toca. No se me pierda la clase de mañana, especialmente si le cuestan las preposiciones de lugar. All right, porque vamos a ver in, on, at, pero como preposiciones de lugar, no preposiciones de tiempo. ¿Son las mismas palabras, teacher? Sí, son las mismas palabras, diferente uso. All right, so today, todavía hoy, estamos viendo prepositions of time, in, on, at. Tomorrow we have in, on, at, prepositions of places. Okay? Voy a pasar la primera asistencia en lo que están asimilando, recordando. Si tienen preguntas, me las hacen después de las first the attendance. All right. Adilio Hernández Polanco. Present. Daisy Hernández de Guardado. All right. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Chiqui Gloria Dayana Álvarez de Morales. Dorita's not here yet. Okay. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. Let me see. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Viel. Present. Thank you. Paola Giselle Guardado Ortega. All right. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present, Miss. Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Hi, Marisol. Present. Thank you, yes. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Very good. María José Alfaro de Hernández. Present. Thank you. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you, Jazz. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Laurita. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you, Laura. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Very good. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Very good, guys. We have very good number right now. Yeah, we're 17. Hopefully, Diana and Pao will join us later. Very good. Okay. So, I don't know if you have any questions about in, on, at prepositions of time. I don't know if you have any questions, Adita, Mari, Bea, que no pudieron estar ayer, o quien alguien si tiene pregunta. ¿Me puede decir qué significa el in? El in. 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 ¿Qué pregunta? ¿Es preposición de lugar o de tiempo? De tiempo, Adita, de las tiempo. Tres. In, on, at, ahorita la estamos viendo como prepositions of time.
Ah, off time, okay. Las tres, ¿verdad? Yes, Adita, yes, yes. Gracias, thank you. Thank you. All right, very good. Anybody else? Edith Lorena, questions? Michelle, Bea, Roxy, Laurita, no questions? No, we're fine? No questions. All right, very good. Okay, entonces, if you don't have any questions, Mari, I don't know if you have a question, Maribel? No? Not right now? No. Okay. Me cuesta un poco quizás el, no sé, como ya para traducirla al inglés, pero creo que estoy entendiendo un poquito. Voy a ver bien la clase, teacher. Sí, all right. De hecho, Mari, ayer vimos esto, ahorita se lo comparto aquí a todos, solo para recordar. All right, veíamos este cuadrito. All right, que aquí está lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Pero ya lo tiene como, si gusta, le puede tomar captura. Si gusta, Mari, all right, so here at, si se fijan, vamos con night. Night, no, nunca, nunca, de verdad, nunca vayan a decir in the night porque me va a dar algo. All right, you don't say I have a class in the night. No, you say I have a class at night. At okay. Si decimos in the morning, si decimos in the afternoon and in the evening, but not at night. Okay, you say at night. Okay, then you have, si se fija aquí, tenemos la hora específica, 10:30, noon, midday, midnight, igual son horas específicas. All right, aunque no lo decimos. Bedtime, si yo sé que usted se acuesta a las 10 de la noche, bueno, no, ya no. Si se acuesta a las 10 y media de la noche después de su clase, usted me dice, at bedtime, teacher. All right, so bedtime, I understand, is 10:30 for you, okay? Sunrise and sunset, okay? Si usted algún día puede ir a United Kingdom, ahí sí va a decir at the weekend, pero si va a Estados Unidos o Canadá, va a decir on the weekend. Right. On the weekend. Yes. Luego tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening, in February. In spring, summer, fall, or winter serían las estaciones, el año específico, 2013, las décadas, 1990, all right, or in a few minutes. And then we have on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, que son los bloques del día, pero con el día incorporado. All right, so here we have, on my birthday, siempre va a ser la fecha de su nacimiento, es la misma siempre, on a holiday, on Christmas Day, on May 5th, estamos hablando de fechas, on a weekday, on time, cuando usted dice, hey, llegué a tiempo, dice, I am on time, no dice, I am in time, all right, and we say, on the weekend, all right. Now, si usted le busca traducción, igual tenemos varias en español. Usted dice, yo tengo clase el sábado. All right, ya voy, Beita. O dice, tengo clase a las 10:30. Entonces, a las es like at. All right, el sábado would be on. All right, in the morning. On Sunday. Mañana. Mm-hmm. Very good. Beita, you had a question? Monday. Por ejemplo, si solo utilizamos el año, sería in, aunque sea un año específico. Sí, no. Si es solo el año, vea, por ejemplo, usted dice, vaya, la pandemia fue en el 2020. Entonces, you say, the pandemic was in 2020. Or in 2020. I went to the United States in, yes, 2020. That's right, yes. Okay. Ahora, si digo, yes, go ahead. En diciembre. Okay. In December? On December 23, for example. In ahí December. Acuérdese, no, de acuérdese que mes, el mes también es in, Bea. In February 2013, por decir algo. Aunque sea una fecha específica. Lo que pasa es que solo me está diciendo en diciembre del 2020. Oh, ahora, si usted me dice, hay... February 5th. Ahí sí. Sí. It's sí. On. Yes. Okay. Yes. All right. Pues, so, vea, en otras palabras, cuando usted tiene la fecha completa, va a ser on. All right. Si solo dice el mes, usted, yo viajé a Estados Unidos en julio, in July,
puede ser en julio del 2018. In July 2018. All right. Okay. Very good. Mm-hmm. I'm gonna stop sharing this one. All right. And let's do this here. A ver. Vamos a ver. Necesito voluntarios. Very good, Edith Lorena. Thank you. Miss, perdone, creo que Charlie tiene una duda. Perdón, Charlie, no lo había visto. Dígame, Charlie. Creo que es la duda que nos ocurre a todos también. Creo que también. Es que, basado en lo que le acaba de explicar a Miss Bea, hoy en la, los que le hicieron ayer, pues ayer lo vieron. Yo, sí. Por ejemplo, lo que hice ahora, la última pregunta del cuestionario que correspondía a la tarea de hoy, ajá, tenía una... un inciso que a muchos nos confundió. Luego consultamos y nos dieron una explicación de por qué. Pero como les repito, basado en lo que usted le acaba de comentar a Miss Bea, ya activa quién tiene la razón. Ya parece show de televisión. Porque la oración decía, she got married. Estaba el espacio donde teníamos que completar y decía September. Ajá. Correcto. ¿Sí? Opciones, de acuerdo a lo anterior, mi opción fue in. Ajá. Era, hacía referencia al mes nada más. ¿Sí? Pero como todos lo hicimos in, al momento de la evaluación nos aparecía error. Okay. Pero si le dábamos en on, le parecía bien. Nos aparecía bien. Consultamos, tuvieron una explicación de que, nos gustaría que nos aclarara si esta preposición tiene alguna excepción, porque creo que varios tuvimos ese altercado en esa sobre todo pregunta. Y solo dice September. Correcto. No dice más nada. He got married September. No, pero está mal. Espacio, September. O sea, está mala en la plataforma, se tiene que corregir porque ustedes tenían la razón porque es in. En mes del año siempre va a ser in. Siempre, siempre, siempre. Y mi duda era porque ahí decía, porque yo pensé porque era una fecha específica en la que ella se casó. Pero si solo está el mes del año, pero tiene que ser está in. El mes. Ajá, entonces era como que, no sé, yo igual me quedé también así. No, entonces hay un error ahí y lo vamos a corregir, all right? Porque sí tiene que ser in September, no hay otra forma, usted no puede decir on September, jamás de lo jamás de nunca. Si dijera September 1st. Entonces es diferente, on September 1st. Uh-huh. On September 1st. O sea, ahí le hace falta la fecha específica. Sí, sí, yo lo podría arreglar en la plataforma y ponerle una fecha exacta para que siempre se los tome como on. Pero si solo está el mes, la respuesta está incorrecta en este momento. Hay que arreglarla para que les aparezca cuando usted le ponga in, se lo tome como in. Right. Tendríamos que volverla a hacer, ¿verdad? Ajá, porque yo le puse on. Sí, de hecho, sí, porque la tendría que volver a hacer literal. Ajá. All right. Entonces, igual, si gusta, déjenme en algún momento que ustedes estén en el chat, yo entro a la plataforma y la corrijo, no se preocupen. All right, para que más noches, cuando ya hagan la que le corresponde, por ejemplo, o si tienen rapidito y la pueden corregir, para que se las tome como bien, porque tendría que estar bien. Ahora ya la voy a revisar igual yo en algún momento que ustedes estén en los grupos, ¿ok? Pero okay. Sí. Thank you, that's very nice, thank you guys. All right. Pero no, es in, siempre sería in. Si solo hay mes, es in. All right, very good. Okay, guys, let's see, vamos a ver esto ahorita. Roxy, dice que usted me quedó primero ahí en mi pantalla. All right. Prepositions of time, Roxy. A ver, usted me va a decir. Mira, aquí yo tengo tres. In, on, or at. Léala acá y me dice which one. In, on, or at. Okay.
and on a he had a lunch and no at no híjole. Ajá, Roxy. Okay. Clip on the rice proposition. He had lunch at noon. Ah. All right. Very good. Okay. Beita, tell me the word with in, on, or at. ¿Cuál aprieto es, Bea? Christmas is on 20. On? Yes, very good. On December or 25th of December. Very nice. Let's see here. What about Maria Jose? Santa. Uh-huh. Santa comes. On. Sería Santa comes to town on Christmas. Okay. Uh-uh. In Christmas. All right. Fíjense que igual esta sería, puede ser también on. Lo que pasa que this exercise is British. All right. Entonces, así como tenemos at the weekend in the United Kingdom, igual en este, pero podría ser on Christmas. Right? Thank you. Very good. Let's see. No, Charlie. He was born Charlie. Charlie, your microphone is off. In, Miss. In. All right. Very good. Thank you. Let's see, Jenny, next one. At the bus is leaving at 2 o'clock. All right, very good. Mari. Mari. Sorry, America was discovered in 1492. All right, very good. And let's do one more. Let's see, Adilio. Very good, Adilio. Ajá. She goes to the beach at summer. Uh-oh, Adilio, no. Oh. In summer. Uh-huh. In summer. In summer? Yeah. All right. In uh-huh. Summer. In summer. In summer. Very good. Okay. Very nice, guys. Voy a dejar de compartir aquí un ratito. Okay. Para seguir aquí, vamos a, quiero que hagamos lo siguiente, ¿ok? Ahí donde usted está, en su casita individual, I want you to make one sentence. Pero en esa misma sentence quiero que me ocupe las tres preposiciones, in, on, at. All right? Excellent, very good. Okay. All right. Cuando ya las tengan lista, me van diciendo I finish y las vamos revisando. Y cualquier orden, ya sea on primero, in después, at por último, o viceversa, como usted quiera, pero quiero las tres preposiciones in one sentence. At. En la misma. No, En la misma oración. Sí, en la mismita oración. No quiero como tres oraciones separadas, ¿no? En la una misma oración, vea. Las tres prepositions of time. Hi, Diana. Hi. Laura le mejoró su inter. Laurita. Okay. Estaba preocupada, pero ya, no sé qué le tocaron por allá. Ok, very good.
Finish. Okay. Ready. Excellent. Thank you. We're just going to wait a little longer for the rest of your classmates. Ready. Thank you. All right, Mari finished. Bea, the Mari, not yet. Okay, that's okay. Jazz, Ede, Michelle, Maria Jose. Not finished. Okay, that's okay. Like, I'll give you 2 more minutes. Todavía no. Okay, that's okay. ¿Y eso, esa clase está en el libro, Miss Jessica? Sí, Adita, de hecho está, ya le digo, me parece que es la página 36. Si no 36. Es... Ok. 36, Adita, sí. Thank you, Miss. You're very welcome. Quiero leer así. The summer in the morning, at noon, at night, at midnight. Ah. And she dreamed. And Teria. She dreamed. Teacher. Yes. Para the, how do you say? Cumple in English. Dígame todo lo demás. Todo lo demás. Como de cumpleaños, que cumple en... ok, si lo va a hacer como, digamos, ella cumple años, sería her birthday is... Ok. El cumpleaños de él, his birthday is... Si solo va a decir el mes, sería in. Si va a decir fecha completa, sería on. Si va a decir fecha completa, es, me dijo. On. 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 Thank you, teacher. You're welcome. All right. Levánteme la manito, who's finished. Excellent. Thank you. All right, about half. Ok, démosle 2 minutitos más a los demás, please. Revise ahí su oración, a ver si está súper bien. All right, okay, veamos aquí. Damari, tell me your sentence, Damari, or tell us your sentence, please. Maybe está buena. Okay, it's okay. On Monday, I go to work in the morning at 7 o'clock. Excellent, very good, Damari, very, very good, super.
Super nice. A ver, Damari, escójame. Perdón, escójame. No, no me haga eso. Vamos con la drop. Me van a pegar estos bichos. Damari, escójame usted someone else, please. No, es mejor contemos del 1 al 10. No. No sé. Cuidadito, cuidadito. Charlicito bonito, vaya. Ok, Charlie, excellent, Charlie, very good. Ok. Maybe, sorry. Maybe. Okay. I got married in 2019. In 2019? Yes, 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 yes. Okay, okay. We celebrate our wedding anniversary on July. Uh-huh. 27 en ordinario siempre me cuesta. 27. Correcto. On July 20th, July, all right, July 27th. Yes, our ceremony was, what? Yes. What? At 3 o'clock. All right, nice. Yes. Yes, Charlie, very good, yes, thank you, very good. All right, Charlie, choose someone else, please. Well, Michelle, because se estaba riendo. Ah, perfect, very good, Michelle, ready, ajá. Ya sabía que iba a ser la siguiente, no sé por qué. Very good, okay. Vaya, dice, my birthday is on September. I go to bed at 7. Mm-hmm. I travel in jam. A ver, my birthday is on September. Segura is on or is in? In September or on September? On? No. All right, it's in September. All right. Si solo estamos hablando del mes, sería in. Okay. All right. Okay. La demás, Michelle, perdone. Que continúe leyéndola. Sí, 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 porfa, para recordarme bien. Ajá. I go to bed at 7. Ok. Uh-huh. All right. Continúe. Yes. I travel in June. You travel in June? Uh-huh. Yes. Okay, all right, okay, that's okay, because you, okay, that's fine. All right, Michelle, give me one of your classmates' names, please. Mira, ahí tenemos a Jenny, Chiqui, Diana, Adilio, Laurita, Edith, Lorena. Adilio. Ahorita me la tejito, permiso. No, broma. Yo digo que la misadita. Ay. Misadita, all right. Fíjese que yo he puesto her birthday is on a November, pero el número, el año no lo puedo decir en inglés. ¿Cuál sería el año, Adita? 1961. Ok, acuérdese que los años en inglés los dividimos en dos, Adita. Entonces decimos 1961. Excellent. Está bien. Sí, ok. Hasta ahí. De ahí no sé qué poner. Ok. Es que no estuve en la clase ayer, me la perdí. Sí, yo sé, Adita, yo sé. Sí, le extrañamos mucho. All right, solo por eso lo vamos a dispensar ahí. It's okay. All right, veamos okay. Entonces. Thank you. Thank you. Let's see. Chiqui, your sentence. Okay, the party is going to be on July 17th at 3:30 in the afternoon. Perfect. Very good. I can join that party. Very good. Sounds good. Thank you. Let me see here. Edith Lorena. Después va Frank. Okay. On Monday in the morning, I wake up
at 5. Excellent. Very nice, Edith. Thank you. Perfect. Okay, Frank. Después va Ede y después va Jazz. Ajá. With the worst. With the worst. Sería. She goes to the church on Sunday in the morning at 8 o'clock. Perfect. Very good, Frank. Thank you. Nice sentence. Ede, ajá. Every day in the morning at 5:35 a.m. I go to the work for be on time. To be on time, to be on time. Very good. To be on time. Excellent. Very nice sentence. Thank you. Very good. Jazz, después de Jazz va Bea y después va Adilio. Ajá. I was born in December 24 at 6 o'clock. It was on Christmas Day. Excellent. Very good. Oh, very good. Very nice Christmas. Very good, Jazz. Very good. Okay. Beta. No sé si está buena. Okay. I went to the United States on April 14th in the summer. And every day I slept at midnight. Oh, very good. Super good. Super nice, Bellita. Excellent. Very good. Adilio, me parece que dije. Después va Roxana. Después va Mari. Mm-hmm. Okay, Miss. Thank you. In the summer of 2018, he went to the beach. Mm-hmm. On a Wednesday at half past 12. Very good. Oh my goodness. Mira hasta la hora que me dio de half past 12. Very good, Adilio. Super nice. Excellent. Very good. Roxy, creo que va ahorita. Okay. I want Monday get up at 6 a.m. Mm-hmm. I later eat my breakfast in the morning. After is a lunch at 1 p.m. Okay, very good. Thank you. Nice. All right, Mari. Okay. I don't know. My wedding was in February. Hmm? On February 15th. Ah, okay. Our celebration end at midnight. Oh my goodness, party, party. At midnight, okay. All right, perfect, Maribel. Very nice. Diana, tell us your sentence, please. Dianita, perdóneme que no le escucho. My food at 9:07 o'clock and my birthday on September 26th. Okay, all right, very good, Diana. On September 26th, very good. All right, Maria Jose, your sentence. No sé si están bien, teacher. Okay, dice my princess, her birthday, per, 13 years old at, ay no, creo que me confundí, at 40, no, sí, 40 at 6 in the morning because her birthday on January 2022. Oh. Okay. No. All right. Yeah, no, it's okay, Maria Jose. It's fine. It's okay. Thank you. Very good. Alguien me faltaba. Marisol ya no está ahorita. Jenny, ¿verdad? Yes. Ah, Jenny, ya sabía. Uh-huh. On Saturday, I will visit my mom in the morning at 9 o'clock a.m. Very nice. Super. Very good, guys. Ah, ya entró Mari. Very good. Okay, let me see here. Permítanme. Que teníamos por aquí.
Sí, you guys. Ay, no se ve. Qué horror. Aquí está. Ay, no, ya ven. Ah, ahí está. Ah, ah, fracasé. Dice great job, ok. Era una abejita. Voy a llorar. No se ve mi abejita. All right, but great job. Excellent, guys. Very good. Ok. Let's see, guys. Let's continue here. Vamos a hacer una práctica ahorita. Acuérdense que hoy nos toca el repaso de la semana y este caso es sumamente importante, el in, on, at, ¿ok? Y luego vamos a seguir con un repaso de las WH questions para cerrar la unidad 3. Ya mañana empezamos unidad 4, ¿all right? Y empezamos viendo in, on, at, but prepositions of place, ¿ok? So tomorrow and then we finish the week with that topic, ¿ok? So let me show you something here. Hold on, give me a second. Ok, so, vamos a hacer esta primero, la vamos a hacer, luego regresamos, we check it, y tomamos la asistencia de la segunda hora. A ver, can you take a picture? Permítame, son 20. Ok, so, take a picture de aquí, de la 1 a la 12, y luego tome la otra foto. Take a picture of this, please. Y si la pueden mandar al grupo, porque Adita les facilita, sí, porfa. All right, and this is second picture, hasta la 20. Ahí, ahí. All right, guys? Yes, teacher. Perfect. Okay, mándenmela al grupo si me hacen el favor, porfa, because Adita uses it like that. Okay, abro los grupos. Okay, ¿qué vamos a hacer ahí? Van a ir leyendo la sentence that you decide, in, on, or at. Okay? So that's what you pretty much, you guys are going to do right now. So we have 19 participants, 18. There you go. Okay. The groups are open now. Ede, Anadita. Ede.
Estamos hasta las 12. Ok. Ajá. Pero está segura esa es, esa page. Sí, sí, esa es. Bye. Me salió algo falta, perdón. Ah, ok, no hay problema, no problem. Ah, entró la link. Surely, yes. I'm here. Gas, hello. Hay un, no. Tengo una question con la number 12. Dice, noon, no sé si sería at, no sé si sí, sería. Sí, sí, sí. Sí, es ah, at. Uh-huh. Ah, ok. Es también como cuando decimos mediodía, ¿verdad? En la NAI había una consulta. Que si era on or in. Would you like to join us for dinner on Thursday? Que es día de la semana, es on. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. 13. My brother of 14, ¿verdad? My brother Oscar Gunn el weekend. Está hablando de semana, es de weekend. In the weekend, ¿verdad? In the weekend. Sí, creo que es in the weekend. In the weekend. The weekend. Sí, pero 15. Our class. Jasmine, perdón, y Adilio, seguros que es in the weekend. In the weekend. Está hablando de semana. Ay, cómo era. Ajá. No, porque ahí está hablando de semana. De fin de semana. Eso está mal. Ah, sí. Ajá, sí, de semana. Sorry. Tiene que ser on the weekend. On the weekend, excellent. Yes. Yes. Thank you, miss. In United Kingdom is at. That's right, yes. Yes, very good. It's on the weekend. On the weekend. Gracias, miss. Sí. Llegó a tiempo. Mire que llega a tiempo usted. Our class finished early. After. On the weekend. On the weekend. On the weekend. I don't know. The teacher is here. I am listening. The teacher is here. Watch Did out, I... kids, watch out. Yeah. Okay. Did you say on, Jenny? Yes, on weekend. Yes. On the weekend. Okay, on the weekend. Esa era la correcta. Yes. Yes. Hasta ahí llega. No. No. No la mandaron al grupo. ¿A quién? La captura la mandaron paradita. Sí. Ah, okay. Sí, pero nosotros se la estamos leyendo aquí a Miss Adita. Ah, okay. Number 15. Thank you, Miss. Okay, number 15. Okay. Our classes finish at 3 the after. At sunrise. Hi, teacher. Hello, Laurita. Laurita, hoy le toca hacerme compañía 10 minutitos más. Ok, teacher. Sí, Laurita. Sí, lo necesito porque perdí varios minutos. Ok. Sí, en la número 17, teacher dice, hi. Sunrise. At sunrise, no. I sometimes get up at sunrise, yes. At sunrise. At sunrise, yes. No, mucho es... dudamos, Charlie. Sí, es mucho dudamos. Sunrise. It's at sunrise.
La 18 dice, what time does he go to work? In the morning. In the morning. In the morning. The morning. Siempre se dice de o da. Tu micrófono, Miss. You can say both, Laurita. In the morning or in the morning. It's okay. No, no cambia la estructura. No, no, no. Lo que pasa es que por lo general, Laura, cuando la siguiente palabra inicia con sonido de vocal, no decimos the apple, decimos the apple. All right, con lo del artículo, da o di, ¿verdad? La pronunciación, pero es el artículo es el mismo, it's just the sound of it. Es como en español decimos, si decimos Lucía y Ivonne, no decimos y Ivonne, ¿verdad? Decimos e Ivonne. Entonces es como parecido. Uh-huh. Ah, ya, de ahí. Ah, ok. Y la 19. Y en este caso, Miss, así como esta 19, que sería in, la 19. Do you and your family ever go traveling? Ajá. Lo dejamos solamente in summer o in the summer. Cualquiera de las dos está correcta, Charlie. Ok. Ah, lo mismo pasó con la 8. Correcto. Dice, in Canada, it always snow. In the winter. Puede ser también. Okay. Y la 20, what time do you go to bed? Yo creo que sí. Hi, Beita. Hi, are they finished? Hi. Hi, yes. Excellent. Very good. Están casi terminando todos. All right. Bien. Right. Solo aquí teníamos una duda, ¿verdad? Que en la página 34 del libro, en las respuestas de la introducción, del cuadrito de la introducción, el at es opcional ponerlo. ¿El cuál? El at. En la respuesta, en la tercera respuesta. Ah, sí, sí. Donde dice, what time do you arrive at work? ¿Usted at or at about? Sí, es opcional. At. Ajá. So, you can say at about or solo about. Okay. And usually around. Sí, creo que ahí vamos agarrando ahí. Excellent, very good. That's nice. All right, vamos a regresar. Yo creo que ya todos estaban casi terminando, ¿ok? Ok. Ajá. Un grupo más para ver cómo van ellas y terminamos. Regresamos al grupo principal. Pues yo también. Sí. Frank, hi Damari, hi Mari. Finish? Hello, yes. Excellent. We finish. Miren, ¿ustedes cómo hacen para siempre quedar juntas, Mari y Damari? Ya de Dios, mi partner. Por eso me hizo falta ayer, porque no estaba la mi Mari. Sí, a todas nos hizo falta ayer, Mari, ¿ya ves? Ay, qué linda, gran. Hicieron falta también. Bueno, caí dobladita. Sí. Me imagino, sí. Alright. Ok. Pero sí, ya terminamos. Esperamos que está bien, ¿verdad? Has de estar excelente. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Más que Frank, ahí está de teacher, ¿verdad, Frank? Ahí está revisando everything. No, ¿qué es? Yo me confundo aún con esto bastante. Ok, sí, es de práctica. All right, vamos a regresar ahorita, tomamos asistencia y revisamos, ¿ok? Ok, okidoki. Okay. Thank you. Ya nos cachó aquí.
¿Quién las cachó aquí? ¿A dónde? All right, guys. Ahí estamos ya. Very nice. Okay, I'm going to take the attendance right now, and then we can check the exercise. Adilio Hernández Polanco. Present. Thank you. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. All right, Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Y este va a ser. All right, Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Thank you. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Very good. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Al Francisco Antonio Renderos. Present. Very good. Thank you. Today is Tuesday, right? Yes. Yes. Oh, excelente. So, Laurita se queda hoy. Solo les voy a comentar. Laurita se queda hoy un ratito. Mañana es Katherine Michelle. Sería Jenny Marisol. And Ercilia Damari. Ercilia Damari. Damari, usted se queda el viernes. Jenny, llegamos al fin, Jenny. Jueves. Yes. Right. Katherine, obviamente, mañana es miércoles. Luego nos quedamos con Glorita Maribel el lunes, Gloria. Oye, ¿ah? Okay. Anne Francisco, que sería el último, el Tuesday, el día que cerramos el curso, imagínense qué galán. Very nice. Y Adilio, bueno, Adilio, usted nunca se quedó. ¿Se acuerda? Nunca, porque tenía, nunca me dio permiso. Nunca me dio permiso de quedarme. Qué barbaridad, ya vamos a ver en qué momento. Oye, no se preocupen. All right, pero no se va a ir del curso sin tener sus 10 minutos, okay? Thank you. All right, very good, guys. So, let's share this with you right now. Give me a second, that's not the one. It's this one. All right, let's see. So, we're talking about in, on, at, the prepositions and the sentences that I'm about to show you right now. So we have here, number one, estaba fácil porque ya estaba hecho. He, oh, esta es, ¿verdad? Yes. All right. He always gets up at 7 o'clock in the morning. Maribel, number two. Our flight to London leaves on the 2nd of July. Excellent. On. Very good. Damari, number three. Y Damari se quita los audífonos, yo la molesto. Ok, Damari, ajá. Number two. Number three. Number three. Sharon. Sharon's birthday is in January. Is in January, very good, thank you. Jenny, number four. My grandfather was born in 1953. Excellent, thank you. All right, very good. Frank, can you do number five? Number five. Yes, please. I stayed up really late. Really late? I stayed up really late last night. I went to bed at midnight. Excellent, Frank, very nice. At midnight, very nice. Adilio, number six. La del inicio, no sé cómo se pronuncia. Did, así tal cual, did. Very good, Adilio, did, yes. Dice, did you do anything? Anything special? Special?
special, así. On your birthday. Excellent, very nice, very good. Bea, can you please do number 7, Bea? Number 7. Stewart usually goes cycling in the evenings after work. In the evenings after work, yes, very nice, very good. All right, Adita, can you do number 8 in Canada? Su micrófono, Adita. Ay, ya lo oye. Para number 8, dice, in Canada, it always snows in winter. Excellent, Adita. Perfect. Very good. Thank you. Nice. All right. Edith Lorena, number 9. Okay. Would you like to join us for dinner on Thursday? Excellent. Very nice. Thank you. Chiki, can you please do number 10? I like to read stories to my kids at bedtime. Excellent. Very nice. Roxana, please do number 11. Pet store, it open 11 Sunday. ¿Segura, Roxy? On Sunday. On Sunday mornings. On Sunday mornings. Mornings. Very good. Thank you. Sunday morning. Yes, very good. Laura, can you do number 12? We sometimes eat our lunch in the cafeteria. Cafeteria, yes, cafeteria. At noon. Excellent, very nice. Ede, can you please do number 13? Hurry up. The train will leave in a few minutes. In a few minutes, very nice. Thank you, Ede. Charlie, can you please do number 14? My brother often goes swimming on the weekend. Excellent, on the weekend, yes, very nice. Maria Jose, can you please go and do number 15? Four classes finish at 3 in the afternoon. Very nice, thank you, very good. Michelle, can you please do number 16? The Beatles dice with a popular music band. The Beatles? Beatles, mm-hmm. Beatles were a popular music band in the 1960s. Excellent, Michelle. Very nice. Thank you. Diana, can you please do number 17? I sometimes get up in sunrise and do exercise. Exercise? All right. I sometimes get up at sunrise and do exercise. Sería at. At. Yeah, very good. Thank you. Jazz, what about number 18, Jasmine? Yes. 18. Mm-hmm. Yes. What time does he go to work in the morning? What time does he go to work in the morning? Perfect. Very good. In the morning. Very nice. Let me see here. Do you and your family ever
A ver, Adita, Adita, lea la 19. Ajá. Ok. Dice, do you and your family ever go traveling in summer? Excellent. Very nice, Adita. All right. Oops. And number 20, what time do you go to bed? ¿Quién la hace? At night. At night. Very good, Maria. At night. Very good. Okay. At night. Excellent. Very good. No, right. Solo right. La primera. Do you have any questions? Ah, no, estaba bien. Solo dos me salieron mal. Excellent, Roxy. Very good, Roxana. Excellent. All right. Okay. Do you have any questions about that worksheet? Escogemos, yo mis. Esto que hemos, estas preguntas que hemos hecho están en el libro, no, no, ¿verdad? No, 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 esas son las, pero, las los ejercicios extras que pero, traigo para ustedes. Ajá. Vaya, y me lo pueden mandar a mí, porque solo he ido anotando at on in at on. Ahí no están tengo. En el grupo, mis Adita. Ah, ok. Ah, ok. Thank you. All right, thank you. Very good. Okay, guys, now. Let's go to your book, okay, to the manual here. Let me just share it with you. I think we need to be on page 37. Yeah, page 37. So let's go to page 37 on your book, please. All right, so here, we finished this yesterday with the paragraphs and everything. So today we're doing this vocabulary practice, okay? So this is like practice for the whole unit. So what I want you to do is the following. Se van a ir a sus grupos y van a trabajar en la página 37 y de una vez en la página 38. All right. So then we finish unit 3. What are we going to do here? This is what I want you to do. On page 37 is work with a partner. One is A and the other one is B. All right. Okay. Veamos esto primero. Aquí lo que van a hacer es primero ordenar la profession or occupation de la que están hablando. Una vez lo ordene y entiendan qué está diciendo ahí, es the definition. What do they do? Si aquí dijera teacher, la pregunta fuera what do they do? Y ustedes van a juntas o juntos van a decir, okay, teachers make lesson plans, check homework, teach online classes, no sé, una idea de lo que tantas cosas que hacemos los profesores y las profesoras, right? Entonces, primero es definir qué es esto y luego poner what they do. So that's one, number one, number two, and number three. Eso es lo primero que van a hacer en sus grupos. Luego nos vamos a venir aquí. Write 6 information questions using WH words provided. Acuérdense que es el repaso de toda la unidad. Tres, all right, entonces aquí estamos con las WH questions. Ya empezaron ellos a darle cuál quieren ellos que usted use. What, when, where, why, which, who. All right, termínela. Si yo estoy trabajando con Roxana, juntas vamos a hacer la misma pregunta, Roxana, ok, no es una yo y una usted, sino que la misma las dos. Juntas vamos a trabajar en equipo aquí, hacer toda la pregunta. Y en la misma la vamos a contestar. Si aquí pusimos, what is your name? Porque se vale, es presente simple. Aquí podemos poner, my name is Teresa. All right, or whatever. Entonces vamos pensando, podemos usar el is o el do o el does, porque es presente simple igual. All right, entonces una, la pregunta, la respuesta. Terminamos esto y luego vamos a seguir aquí. En la parte 38, page 38, exercise 3, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la 37. Ordenar la palabra y luego escribir what do they do. Hasta aquí vamos a llegar porque no creo que tengamos más tiempo para terminar esto, pero hemos hecho suficiente con in the morning, in the afternoon, and in the evening. Okay? Entonces, nos vamos right now, trabajamos page 37, exercise 1, exercise 2. On page 38, exercise 3. Ok, recuerde que estas preguntas son
las mismas preguntas para ambas personas o los que estén en el grupo y las mismas respuestas. Se van ayudando ahí. All right, okay? Okay, Miss Jessie. All right, thank you. Let's go to the groups. Quiero ver. All right. Roxana, ¿con quién estaba trabajando, Roxy? Ah, con Marisol. All right, yo creo que está teniendo problemas de inter. La voy a poner en otro grupo, Roxy, oye.
script. Vaya, ahorita, mi sedita. Oh, oh. Hola, hola, el hola. Gran poder de Dios. Espérese. Ay, no, qué tremendo. Santo Dios. Adita me llamó. Ay, Ana, mis. Gracias, es que mis. Se confundió. Se confundió. Thank you, mis. Ah, okay. Me confundió. Me confundí. Oh no, you got confused. Okay. I'm sorry, Miss Jessica. No, sorry, Miss. Sorry, please. No, that's vale. Ay, espérese, espérese que no lo he escrito ya. Sería recruit. Ay, no, qué relajo, salad. Select and train. And train. And train. San Salvador sobre la constitución is Boulevard Constitución San Salvador. Ah, exactly. She lives in Constitución San Salvador. Okay. Why? What do you study English? Michelle, why do you study English? When I know, I don't know. Dígalo en español y luego vemos cómo lo pronunciamos y lo escribimos en inglés. Ok. ¿Cuál es mi estado en el inglés? Me dijo, ¿verdad? No, ¿por qué está estudiando inglés o por qué estudia inglés? Ah, ok. Estudio. Ajá. Why? Ajá. ¿Por qué estudia? Why do you study English? No, es why. Why? Entonces yo le pondría her studies. She studies, Beita. She. Ay, perdón. She. Ay, she studies. O Roxana. Ay, mejor Roxana. Prefiero el nombre, mejor. Roxana studies. Studies English. Y como dije yo, her dije, ¿verdad? Sí. English. El sueño. Roxana, Roxana, or she study English? Studies. Studies, thank you, Ede. Studies. Studies English for personal superation. ¿O cómo because, sería? Because, Ede. Because personal growth. Because, solo así. She, because of personal growth. Because personal growth. Ahí ya no iría she. She works. No. Y es al final. Y es como, ella estudia inglés para, por superación, o por superación personal. O crecimiento. Because of, or because for. Because of. She works in because of personal growth. Growth. No, imagina ese. Yeah, GRO. I have to only. Say, hold on. I know you have a preposition. G-R-O-W-T-H. Growth. Ah, okay. Growth. T-H.
TH at the end, Bea, yes. Yes. Growth. Yes, growth. 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 G-R-O-W-T-H. G-R-O-W-T-H. T-H. Okay. Growth. En la otra. Which? La de which. Which? Which pizza do you prefer? No. Which pizza you ideal do ahí? Do you prefer? Yeah, which pizza do you prefer? ¿Por qué estás estudiando inglés? Which do you? Do you? Do you? Pizza prefer. Go. Pizza do you? Which pizza do you prefer? Pizza do you prefer? Which pizza do you prefer? Hawaiian, prefer. Hawaiian or pepperoni? Pepperoni. Y ahí sería Roxana prefers. Beatriz. Beatriz. Hawaiian, ¿cómo dijo? Pepperoni. Ajá, Roxana, sí. La guay. Guay. Ay, Dios. Uy, ya no vamos. No, 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 yo entré. Ah. No, no, no. ¿Y cuál era entonces la? La, la cuatro, number four. Why do you cry? Ahí, en esa estábamos. Why do you because, cry? Entonces la estábamos formulando. Because. Qué triste esa pregunta. Yeah, teacher, the answer. Because the class is English finished. Oh, because? Is because the class is English. Because English class. English class. Because the English class. English class. Finishes. Finishes. The English class finishes. No sé qué apreté. Finishes. 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 Because the English class finishes. Mm-hmm. Wish. Which. Which color do you like? No. Excellent, Damari. Very nice. Uh-huh. Which okay, color okay. Do you like? Which color do you like? I like the color. I like the color red. Red. Okay. O solo pueden decir, I like red. Ya no necesita mencionar el color. Ah, okay. I like red. I like red. Who is it? Who is she? Uh-huh. Who is she? Who is the new teacher? Ah. Who is the new teacher? Teacher. Mari, ¿me quiere cambiar, Mari? Please, no, please. Be you, you, you. You, you, you. the, really, the new, the who is the new teacher? No, I don't ella. Know. Ella. Ella. Yo, no. Yo puse ahí en el grupo. Por favor, que los dos años sea los dos años. Teacher. Pobrecita Miss Jessica. No, pero sabe, Mari. ¿A dónde hay que apretar? Le voy a apretar yo también, Miss Mari. ¿Sabe qué, Mari? De hecho, yo llevé un grupo hace un par de años, dos años, de verdad. ¿En serio? Solo que en ese momento, sí, en ese momento era presencial, así es que todos los días, igual que ustedes, ¿verdad? Solo que era de 4 a 6 por el tipo de trabajo de ellos de la tarde, pero todos los días por dos años. Sí, fue una experiencia muy bonita. ¡Ey! Así es que se graduaron los muchachitos. Very nice. Ah, ya ve. Sí se puede. Ya lo voy a escribir allí. Con tenía que verla calificado.
Please, no more teacher. Oh, okay. Who is the new ¿Qué teacher? ¿Qué pusieron en who? Eso, who is the new teacher? Así puse yo. Who is the new teacher? I want. Entonces, ¿qué contestó Miss Mari? I want. Ay, no sé cómo decir. I want to Miss Jessica. I want Miss Jessica. I want Miss Jessica. Pero estamos preguntando quién es la nueva profesora. Ah. I hope. Yes, I hope. I hope it's Miss Jessica. ¿Cómo es el verbo? I hope. Yes, H-O-P-E. Espero que sea mi Jessica, ¿no? Ajá. I hope Miss Jessica. Jessica Cerrito. Yay, that's me. Sí. And the other page, number. Es cierto. 38. Feliz. Y lo mismo es, teacher. Ay, no. No, son diferentes, pero ya esas tres y ya terminamos. Ay, Dios mío, y para encontrar esas dos, ¿cuál es? Les costó el algo. Develop, no sé qué. Sería. Ya le digo. Research and development. Research and development. A ver si está fácil. Research. Research and development. And development. Definition. What do they do? Development, design. New or improved. Design new or improve existing products or process. Decide the new product. Decide the new product. Excellent. Very good. They design. The new product. Kindergarten, ¿o qué dice aquí? Marketing. Marketing. Ah. Kindergarten. La Mari. Marketing. Dice que marketing research and identify. Identifies. Identify. No sé. Solo pongámoslo. Identify. Marketing. Ay, ¿dónde estoy? Customers. Identify customers. Identifica. No, ¿qué hizo usted, Fran? Es que en esa ya no la revisé porque se fue la luz y me. Esa misma que dice ella, pero. La cuatro. ¿Cuándo se fue la luz, Mari? Ah, la vez pasada. Ajá. Que me desconecté un buen rato porque no tuve luz. Ya no pude revisar esa. Y no sé si solo pongámosle las dos esas frases, research and identify. The Mari identifies. I identify. Very good, the Mari. Espéreme. Search and identify. Identify. Dígalo bien. Research and identify. ¿Qué le pasó, Mari? Identify. Yes. Researches and identifies, yes. Sí, no cuesta. Identify. And identify.
Me ganó, Miss. Identify. Mi partner. Okay, they research. Mire cómo me dieron mi. And identify. Identify. Teacher, permítame, ¿cómo es? Es que mire. And identify. Oh. And identifies. I identify. Ajá. And identify. Excelente, Mari. Esa es la tarea de Miss Damari ahora. And identify. Excellent. Dígalo, Frank. And identify. Excellent, Frank. Very good. No, dijo identify. Y dijo identify. Sí. Mira, estas chicas como son, Frank. repeat, please. ¿Cómo es? Come on. And identifies. And identifies. And identify. Excellent. And identify. They research and identify. Very good, Mari. Okay, la última. Accounting and finance. Keep the financial. They keep or keeps, Damari? Keeps. Thank you. Pero, ¿y si digo they? Ah, si keep. Dice they, no, ¿verdad? They keep. Keep. Porque la pregunta es, what do they do? Entonces, vamos. Sí, perdón. They keep. They keep. Financial. Financial. They keep the financial. Financial report. Excellent. Yes, they keep the financial reports. Report. Vaya, ahora, ¿qué vamos a hacer esto? They keep the financial records. Interview a partner about his or the activities. No, hasta ahí, Damari. Okay. Era hasta el número 3. Ah, vaya. Pero iba leyendo bien, Damari. Okay. Very good. All right, let's go back, guys. Ya ve que salimos exactos con el ejercicio 3. Very nice. Sí. Come back, teacher. Vámonos. Bye-bye. Bye. All right, is everybody back? Yes. All right. So let's see, guys. Let's check this. Let's see how much we can check of these activities. ¿Lograron terminar? Yes. Yo sé que. No. Yeah. No, miss. Okay, pero yo. No, teacher. No. All right, that's okay, guys. Let's see. What about number one here? What is the word? Production. Production. All right. What about number two? Purchasing. Excellent. Very nice. What about number three? Human resources management. Okay. Human resource management. Very good. Okay. Acuérdense que sería production, purchasing, and human resource management. Okay, so let's see, Bea, what do they do? What does production do, Bea? Production.
control and supervise the production. Okay, control and supervise control the production. And supervise the production. All right, very good, thank you. Jenny, what about purchasing? What do they do? Buy and acquire raw materials. Oh, very good, thank you. What about number three? Frank, what about human resource management? What do they do? They recruit and select and train new employees. Okay, they recruit. Okay, they recruit new employees. Very good. Vámonos a esta de aquí. Chiqui, what do you have for number two on page 38? Las de abajo. Page 38 or 37. No, 38, but number two. Siempre de las definiciones. Oh, you didn't do that one. We didn't finish. Yeah, oh, okay. You were doing the questions. Yes. Okay, that's okay. A ver. I help a chiqui. Where is it? I help a chiqui. Sure, okay. Research. Yeah, go ahead, Jenny. Okay, research and development. Research and development. Very good. What about number four, Damari? What do you have for that one? Kindergarten. Number four. Kindergarten is not kindergarten. Marketing. Marketing. And what about number six? ¿Qué tiene number six? Accounting and finance. All right. Edith, Lorena. No sé si logro hacer esta, Edith. Research and development. What do they do? Yes, Miss. They develop and design new or improved products or processes. Wow, very good. Very nice. Thank you. Jazz, no sé si logro hacer marketing. What do they do? Yes. Okay. Research and identify what customers want and need at the right way. Excellent. Okay. Just as identify. Ahí estábamos con Damari and Mari and Frank. Identify. Okay. Very good. That's okay. Very nice. Thank you. Accounting and finance. ¿Quién la tiene? I mean, it's your... The finance record of the... Oh, I'm sorry, teacher. No, go ahead, Maria Jose. Okay. Keep the financial record of the transaction. Yes. Very good. No sé cómo se pronuncia. Hasta ahí, ¿verdad? No, it's okay. Okay, so to keep the records of transactions. Very good. Tomorrow, guys, a pesar que vamos a empezar la unidad 4, sí quiero revisar las preguntas que lograron hacer ahora. All right, so tomorrow we do that. Voy a tomar la asistencia y luego solo Laurita se me queda un ratito. Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Arely del Carmen Cortés de Peña. Gloria. Present. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Please. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Okay, Adita Berger, Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Here. María José Alfaro de Hernández. Present. Thank you. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. All right. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you, Michelle. Present. Thank you, Jenny. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Present. Excellent, guys. Thank you so much. Ya arreglé el ejercicio que me decía Charlie, en el que todos les generó duda. Ya está arreglado. Es in la respuesta. Estaban bien.
All right, super. Okay, si lo pueden revisar y lo logran hacer, me avisa mañana. Cualquier otra cosa, igual me ayuda, me consultan. Very good. Thank you, guys. All right, terminamos entonces la unidad 3. Si no ha hecho su tarea 15, le invito a que lo haga tonight. Okay. All right. Bye, guys. Bye. Okay, bye. 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 See you tomorrow. Bye. 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 Bye, Mari. Bye, Adita. Bye, Michelle. Laurita, ya no le falló la Inter, ¿verdad? Ya no. Excellent. Very good. Okay. A ver, Laura. Is there anything, Laurita, que necesite ayuda, que le repasemos o algo que le ha quedado así como no muy claro? Bueno, ahorita. Con lo del do y el does. Sí. El do es para cuando hablamos en singular. El do es cuando hablamos, de hecho, en plural. Al revés, y el jazz es para el singular. Sí. Ahí estaba yo el error. Ok. El tú es para el plural y con I, ¿verdad? Porque es primera persona. Vale. Pero ese siempre va a ser con el. Laurita se le corta. El do. El do siempre va a ser con I, you, we, they. I, you, they. Pero es que ahí está el detalle, porque el we y el they es en plural. Sí. Solo el I y el you se podría tomar como singular, digámoslo, como de primera o segunda persona. Primera y segunda persona, exacto. Pero acuérdese que el you, Laura, puede ser singular y puede ser plural. Ajá. Y entonces en ese caso, el does, que sería como el singular, sería entonces el you, he, she. No, el you no. Solo el he, she. Ya no va ahí. No, el you va nada más con do, Laura. Aquí ya no cabe entonces en el does. No, nunca. Ni siquiera el your con no. R. Tampoco. Lo que pasa es que el your es posesivo. Entonces, si yo le digo, does your son, estoy hablando de su hijo, no de usted. Y estamos hablando de la tercera persona. Exacto, que sería su hijo en el caso. Entonces, el your es en tercera persona. Pero, Laurita, el your, acuérdese que el your es un adjetivo posesivo. Ese no nos va ese no nos da la pauta si vamos a usar do or does. Lo que nos da la pauta es lo que posee el your. Porque si usted tuviera dos hijos, ¿verdad? Entonces yo le digo, do your sons. Y el your es el mismo. Entonces, digamos que el your es como el complemento para, en este caso, digamos, el sustantivo. Sí, ajá, está calificando el sustantivo, que es tú o sus hijos. Ajá. Porque es un adjetivo posesivo. Si gusta, ¿sabe qué? Se lo voy a escribir aquí rapidito, Laura, para que lo podamos ver. Podemos tener esto, mire. Yo puedo decir, do your sons. Si usted tuviera dos hijos o tres hijos, do your sons study English, por poner algo, ¿no? Uh-huh. All right. Ahora, ¿por qué estoy usando do aquí? ¿Por qué estoy usando do aquí? Porque aquí digo sons y se vuelve they. Sus hijos, ¿quiénes? Ellos. ¿Ok?
El uso del do no me lo denota el your, me lo denota esto, el sustantivo. Ok, ahora, si yo le digo, permítame, lo muevo. Si yo le digo, does your, es el mismo your, si se fija, son, solo es un niño, solo es un hijo. Entonces, ahí ocupo el does. ¿Por qué? Porque estoy hablando de su hijo, que es uno, es él. Ok, Laurita, entonces aquí... Sí, como la referencia, para... Ajá. Digamos que así, ¿verdad? Como la referencia para el sustantivo. Ajá. Ahora, así como puso usted aquí, el do y el does, puede sustituir, digamos, a las WH questions, ¿sí, verdad? Sí. Siempre usando el do y el does. Ajá. Sí, así como puedo... ahorita, usted hizo acá una pregunta, hizo pregúntame, utilizando el do y el does. Uh-huh. Y ahora, para las WH questions, este ya no sería entonces, el do y el does se convertiría en un auxiliar. Sí, de hecho, siempre es un auxiliar, Laura. El do y el does siempre son auxiliares. Aunque vaya aquí al inicio. Sí, no importa. Ah. Ajá. Entonces yo le digo, where do you live? El where es la WH question. El do es el auxiliar. Que uso el do porque hablo de you, de usted o de ti. Y el verbo que sería live. ¿Ok? No, pero... Quiere decir que en el caso de la where do you live, el do es el auxiliar siempre para el verbo, que es live. Siempre para el sujeto, que sería you. Al sujeto. Si lo mismo pasaría. Sí, dígame. Lo mismo pasaría entonces aquí en el does your son study English. Siempre se referiría, en este caso, al your. Al son. Cierto. ¿Verdad? Ajá. Ah, sí, baja, porque vimos que yo era como el... Ajá. Como el complementito, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, bueno. Si se fija aquí abajo, decimos, where does he live? ¿Por qué does? Ah, porque estoy hablando de él, o de Ricardo, de mi hermano, mi papá, de mi esposo, de mi novio, de mi maestro, de quien sea. Es un él. Entonces, este auxiliar depende del sujeto. Lo escribí en español porque no me olvidé. Sí, no, sí, El auxiliar depende del sujeto. Ajá. En este caso... El sujeto dependería si fuera plural o singular, ¿verdad? Claro. Para el do y el das. Vale. Exacto. Estamos bien, espera. Ahora. Espérame. Con nuestra de antes. Espérenme, la encuentro, porque no encuentro mi página. Sí, tranquila. De los, temas anteriores, hablamos específicamente de los posesivos. Ajá. En estos posesivos siempre estamos utilizando el I, you, he, she, que son los que estábamos mencionando aquí con este does y el do. Y que el I, you, he, she serían sujetos. Ajá. O pronombres. Espérame.
Ah, pero que como quizá lo, de los posesivos, donde el it or and there, que es el it with they. Sí, lo que pasa es que aquí se los estoy escribiendo. A ver. Lo que está primero sería el pronombre o el sujeto, ¿verdad? Lo que está después de las rayitas sería el adjetivo posesivo que le corresponde a cada pronombre. Ese my, your, his es el adjetivo posesivo. Así es, sí. Ah. Quiere decir, Laurita, que cada pronombre tiene su propio adjetivo posesivo. El adjetivo posesivo para I, uy, para I es my. Por eso digo yo, my name is Jessica, porque es mi nombre. My name. Ándala, ya, ya. All right. Luego es que eso tenemos... no lo había. Porque ya cuando hacemos... Ajá, del adjetivo posesivo. Es que no le había escrito eso, por eso que estaba como... Ah, ok. Como las cabritas de la Heidi. la otra... Bueno, ahorita la voy a aprovechar. Sí, sí, sí. Bueno, de las... Cuando estábamos también hablando de los... Affirmative and negative. Ajá. Y decíamos, por ejemplo... En los affirmative, en las respuestas, dependía también, así si utilizamos en el do y el does, también se puede. Sí. Pero, o sea, ¿cómo sería la respuesta? Porque ahorita en estas que hicimos con Charlie... Sí. De las preguntas que hicimos, estuvimos utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, la primera dice, what do you study? Ajá, what do you study, ok. Ahora, para la respuesta, I study English. Yes. Está normal, digamos. Sí, está perfecta, ajá. Pero para que sea como la pregunta... En referencia a que sea así como sí o no. Afirmativo, ajá, de sí o no. Ajá. Okay. Entonces yo solo le pongo, por ejemplo, do you study English? Y usted me dice, yes, I do. En el caso que no, usted, ups, en el caso que no, usted me dijera, no, I don't. No. Ahora, ¿cómo sé que es? ¿Cómo sé que su respuesta va a ser solo sí o solo no? Porque empieza directamente con el do, Laura. Si aquí le pongo, what do you study? Ya no me puede contestar usted con yes, I do o no, I don't. Porque le estoy preguntando, ¿qué estudia? Ya tiene que ser una respuesta más concreta. Exacto. Por eso se llaman information questions, porque yo ya pregunto por más información y usted me da más información. Mientras que estas le llamamos yes, no questions, porque su respuesta va a ser o sí o no. Yo le pregunto, ¿usted trabaja en el Colegio Nuevo Pacto? Sí. ¿Usted trabaja en el García Flamenco? No. ¿Verdad? Ah, y esa me decía la vez pasada que siempre son en singular, ¿verdad? Tenía ido la idea. No es en singular. No es en singular. Acuérdese, Laurita, no se preocupe. Cuando su pregunta vaya con do, la respuesta tiene que ir do o don't, cualquiera de las dos. Si su pregunta va con does, entonces su respuesta va a ir con does o doesn't en su respuesta. En algún lado tiene que decir yes, he does, o yes, she does, o no, she doesn't. Ok. Otra que no me...
que no me cuadraba. Ah, con las daily routines. Cuando estábamos escribiendo lo de la, lo que hacíamos nosotros. Sí. Para, hay palabras que nosotros, pues, las podríamos decir como en pasado, pero no las podemos escribir en pasado porque no hemos visto las en pasado. Entonces, como estaba con eso del, yo preparé, por ejemplo. Ok. El desayuno, preparé, y decía, en vez de prepare, sería make. No, lo que pasa es que el verbo prepare lo puedo poner en pasado y diría I prepared breakfast. Ahora, ya no sería una daily routine, porque cuando hablamos de daily routine son actividades diarias, que no es que realicé, sino que realizo todos los días. Me baño, cocino, me lavo los dientes, me peino, me maquillo, me voy al trabajo, doy clases, reviso, tareas, todos son, daily routine sería como siempre en presente. Porque esas actividades que usted hace permanentemente o por lo general, las realiza. No algo que realizó. Usted puede decir, yo califiqué ayer, pero puede ser que no lo haga siempre. Ajá, lo que pasa es que, por ejemplo, digamos que en el español está como el pasado distante, el pasado reciente. Entonces, yo lo estaba tomando como el pasado reciente, lo que sucedió hace un par de minutos. Ok. Que eso ya no forma parte de la hora, de la horita. Ajá. En tiempo, no en okay. día, sino que es como, en la mañana lo hice, pero ahorita estoy haciendo otra cosa. Ajá, ok. No, sería como actividades que usted regularmente hace. Como parte de su rutina diaria, usted se le, por decirle algo, usted se levanta a las 5 de la mañana todos los días, ¿verdad? Ajá. Porque va al trabajo de lunes a viernes, ¿verdad? Se levanta a las 5, se baña, se viste, se prepara, maneja o toma bus, da clases, son todas las actividades que usted hace por lo general siempre. ¿Verdad? Entonces, a eso serían las daily routines y no sería un pasado recién, ¿verdad? Sino que es una actividad que usted siempre hace. Yo le digo, yo doy clase todos los días. Se toman siempre como del presente, no del pasado. Sí, no, del presente. Entonces, para escribirlas siempre tengo que considerar escribirlas así como que las acabo de realizar, ¿vale? Como que sí, como la que las realiza siempre. Entonces, usted dice, por ejemplo, I teach, ¿verdad? Yo enseño, yo doy clase, o yo me baño, I take a shower, I eat breakfast. Ajá. Entonces, también ahí estaba un poco, porque igual de repente ves ahí como, no sé cómo escribir, y yo le digo, por ejemplo, yo hice, o yo, como dice, del desayuno, por ejemplo, y yo preparé. Ajá. Pero lo estaba pensando como ya. Que ya lo hizo. Ya pasó. Ajá. Ajá, como ya pasó, ya es, aunque sea parte de la rutina diaria. Sí, ajá. Pero como ya lo hice en la mañana, o ya es como que. Sí, tiene que pensarlo como actividades que siempre hago y por lo tanto los pongo siempre en presente. Porque estaba también del was. El was. Eso es pasado. Eso es pasado. Ajá. Eso estaba yendo. Y cuando escuché las compañeras que estaban diciendo, pero no ocuparon el was, de que yo hice, vea. Uh-huh. Yo me quedé así como. No, sí, lo que pasa es que de repente a veces, por ejemplo, hoy Chiqui usó futuro, ¿verdad? Pero, o sea, no me puedo detener en decir, no, pero ahorita no ocupe el futuro. Media vez esté usando, por ejemplo, el in o not, está bien, ¿verdad? En su momento vamos a llegar al futuro y lo vamos
a descubrir, ¿verdad? O a poder usarlo y entender su estructura. Y con la, el, la oración que estábamos haciendo ahora, yo había escrito, every day I get up at 4:30 a.m. Sí. I go to work in the morning and always be on time. Está, está bien. Está perfecta, sí. Y si se fija, toda la está escribiendo en presente. Me van los cables por un lado y por el otro. No, pero va bien, Laura. Sí, es que ese, ay, me siento que no, como que no le hallo, mis, no le hallo. No, pero sí, sí le haya, créame que sí le haya. Sí, como que yo le estaba comentando a Charlie, yo a veces siento que soy como, como que quiero pensarlo como en el español, vea. Ah, claro. Pero no, cuando me entra la duda es como, sí, no, ajá, ¿qué, lo hago, no lo hago? Y es como... Y es normal, Laura, de hecho es normal cuando estamos como, digamos, en este principio, ¿verdad? De tratar de entender o asimilar el idioma, siempre lo vamos a pensar como en español, porque es como, es una referencia que tenemos ya, ¿verdad? Pero poco a poco se tiene que ir dejando esa costumbre, porque no siempre le va a pegar, ¿verdad? Decir, ah, tal cosa se dice en español, entonces lo digo tal cual en inglés. Por eso de la noche, por ejemplo, yo tengo clase en la noche, entonces nosotros venimos y decimos in the night, ¿verdad? Y no es in the night, es at night. O la típica pregunta de how old are you, para preguntar cuántos años tiene. Si usted lo traduce, dice, ¿qué tan viejo eres? Y nosotros no preguntamos así, ¿verdad? Entonces, estar como pensando en español es normal. Sin embargo, sí tenemos que llegar en algún momento a dejar eso porque la traducción no se vuelve exacta. Entonces, ahí nos empieza a generar un poquito de confusión. Decir, sí, pero es que en español lo digo así, sí, pero en inglés no es así, ¿verdad? Pero sí, es algo que siempre hacemos. Y ahí nos, se nos van las... Sí. Yo creo que eso es todo, mis. Ok, very good, Laurita. Por el momento, en otro está ratito, bien. Pues, me voy a decir, me no entendí más. Ok, está bien, no. Laura. Very good, muchas gracias, entonces, por gracias acompañarme. Gracias a usted también. No, a usted ya sabe, estamos para servirle. Very good, Laurita. Feliz noche. Igualmente, descanse. Bye. También descanse. Hasta bye, mañana. Bye, see you tomorrow.